¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Far Cry Primal. Y vamos a continuar. Estamos aquí en una pira que acabo de reclamar, acabo de encender. Y es porque, bueno, pues quería acercarme, quería tener algún viaje rápido cerca de la misión que íbamos a hacer hoy, que iba a ser la del chamán Tinsai, ¿vale? Sabéis que esto continúa con la historia. Y sí, me apetece continuar un poco con la historia, ¿vale? Vamos a dejar un poco apartados ya a los especialistas, que llevamos bastante tiempo con ellos. Y vamos a continuar un poco con la historia con el tema de los Sicila, ¿vale? Los Sicila, que bueno, pues es la tercera tribu, digamos, ¿no? Estamos los Wenya, están los Sudam, que son nuestros enemigos. Y también están los Sicila, que no está claro, la verdad, porque hay veces que parecen como... No, tampoco liados, pero sí gente inofensiva. O gente que no nos ataca y no sé, pero hay veces que también nos atacan. Eso es un poco raro, es un poco raro el tema de Sicila. Y es por eso que vamos a entrar ya un poco en materia. Esto es un tigre, es un diente de sable, pero mientras no nos ataque, pues no va a haber mucho problema. A ver, tenemos también para crear, porque he estado cogiendo bastantes materiales durante este tiempo. Veis ahí el arce del sur, por ejemplo, podemos hacer esto. Podemos hacer la mejora de la lanza, que es con piedra del sur, arce del sur, estamos ahora mismo en el sur, supuestamente. Y con la piedra del sur rara. Vamos a mejorar la lanza, venga. Vale, y para la última mejora necesitamos 4 arce del sur raro, que tenemos ya 5. Necesitamos 4 de piedra del sur rara y polvo de roca del sur. Vale, muy bien. La lanza que está ya al 4, ¿vale? Nos quedaría una última mejora. Y bueno, ya veis que en el minimapa de abajo a la izquierda, pues se ven bastantes cosillas, la verdad, no está nada mal. Defiendo a los Wenya, qué Wenya. Pues me he metido en esta misión sin querer. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo porque parece que ha empezado. Bueno, ya estamos aquí. Descanso de agua cantarina, muy bien. Hay un enemigo. Que vienen Udam, vienen Sicilas. No sé, venga lo que venga, hay que matarlos. Vale, debería haber mandado al tigre. ¿Dónde está? Ahí está. Hola, ¿qué tal? Vale, lo han matado. Perfecto. ¿Dónde están, tío? Están por ahí escondidos. Bueno, mientras no se acerquen a matarnos, pues no va a haber mucho problema. Lo suyo es que el tigre se mantenga por ahí. Voy a mandarlo ahí y que empiece a atacar ahora. Vale. Este Wenya, ¿por qué no se va por atrás, tío? Vete un poquito para atrás, ¿no? Vaya a ser que te maten. Digo yo, ¿eh? Igual te conviene aguantar atrás y esperar para matar a esta gente. ¿Veis? El tigre va haciendo el trabajo, tío. El tigre va haciendo el trabajo. Vale, no le he dado. No le he dado, no pasa nada si no le he dado. Vamos a curar al tigre. Y vamos a ver, porque vendrá ahora otra oleada desde otra zona. Por allí, por ejemplo. Mira, no sé de dónde. Sí, mira de allí. Miren de allí. Voy a sacar al búho. Vamos a sacar al búho. Lo vamos marcando. Este que lo ataque el tigre. Esto lo matamos con el búho. ¿Ves? Estos son Sicilas. Esto es azul. Los de antes era Udam, pero estos son Sicilas. Es lo que digo, los Sicilas hay veces que. Que atacan y dices que no. Es un poco raro. Supongo que ahora entraremos un poco más en materia. Veremos qué pasa con esta gente, si son enemigos realmente o no. Vale, buena flecha, eh. Bueno, no, en serio, buenísima flecha. Vale, esto sí lo voy a dar. Y a esto también. Vale, baja con animal. No, baja con animal no. He dado la cabeza. Vale. Diría que queda una ronda más, porque si no, esto habría acabado. Vamos a ver por dónde viene esta última ronda. Pues por ahí arriba otra vez, pues... Pues muy bien, bueno, yo he dicho última ronda, no tiene por qué ser la última. Yo he dicho última, pues... Pues no sé, porque es la tercera, ¿no? Tendría su lógica que fuesen tres, vale, vienen por este lado también. Ahora vienen por los dos lados, vale, muy bien. Tío, les tengo que dar en la cabeza, porque es que si no... Tengo que gastar dos flechas. A ese le he metido una buena flecha, ¿eh? Vale, ahora estoy bien, ¿eh? Ahora estamos bien, ¿eh? Creo que le he metido a los cuatro en la cabeza. Bueno, a uno de ellos le he dado primero en el pecho, pero después en la cabeza. ¿Queda otro ahí? Miren más, tío. Miren más, ahí hay un Udam. Adiós. Ya no hay Udam. ¿Era el último? Sí, era el último. Vale, pues tenemos a estos cuatro Wenyas que muy bien. Oye, muy bien, pues. Pues nos van a echar una manita, ¿eh? Y yo que voy a curar aquí a nuestro tigre. Y nos vamos a ir ahora sí a la misión del chamán Tinsai. ¿Vale? Ahí está, el tigre a tope.
El Triceratops. Ojalá tuviese nombre, tío, porque en Far Cry. En Far Cry 5, en Far Cry New Dawn hay animales y tal, pero tienen sus nombres. Aquí es un tigre sin más. Es tigre dientes de sable. Es el nombre del animal, no del. Es el nombre de la especie, mejor dicho. Más que del animal. Hostias. Hostias. Por un momento he pensado que era. Que era una bolsa de esto para saquearlo. Pero no, 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 era una colmena. Tendría que haber cogido la colmena y no disparar a la colmena. Bueno, da igual. Voy a coger los materiales que hay por aquí por la zona. Y vamos a comenzar esta misión del chamán. Vale, esta misión que es. Que es la iniciación de los Sicilas, aunque ya los hemos visto por ahí y tal. Vale, es verdad que habían capturado a Wenyas. Vale, sigue a los Wenyas capturados. Vale, primero voy a coger esto. Que es. Roca Negra del Norte. Vale, esto. Estamos ya en el norte casi. Es que la verdad es que es un poco raro, es que aquí. Es que esto es el este. Esto ni es el norte ni es el sur, tío. Esto es el este. Pero bueno. Hola. Mato a todos los guardias antes de desatar a los Wenyas. Pues no sé qué guardias. No, la verdad es que no sé qué guardias hay que matar. Pero esto es la misión, tío. Sigue a los Wenyas capturados. ¿Qué? Pero he sido yo el que ha disparado, ¿no? Yo estoy flipando, yo creo que no he sido. En fin. A ver, supongo que tendré que seguir el rastro de sangre, porque. Porque si no, no entiendo. Rastro de sangre que llega hasta aquí, va por aquí, sigue por aquí. Aquí hay una lanza. Vale. Voy a seguir el rastro de sangre. Este Wenya que había disparado, sinceramente no entiendo qué hacía ahí. Y el hecho de que haya muerto, pues tampoco lo entiendo, no sé. Es que no sé. No recuerdo haber disparado. Es que me he quedado flipando. Armas de fuego, sí, armas de fuego parece que tienen. Sigamos el rastro. Allí hay. Pues no sé qué es. Vale, el oso que se va. El oso que se va y nosotros que seguimos. Aquí hay cabras. Aquí hay otro Wenya. ¿También quemado? Sí, también quemado. Sigamos el rastro. Parece que sigue por aquí. Yo voy cogiendo lo que puedo, ¿vale? Voy cogiendo los materiales porque son importantes. Y aquí tenemos otro cadáver. ¿Qué pasa? Eso es un garrote. Sí, casi escapan. Tú lo has dicho, casi. A ver, por aquí ya realmente no marca nada, ¿eh? Eso es por aquí. Es que por aquí no hay nada, ¿no? No, igual sí, igual es por aquí. Aquí no se veía nada, ¿eh? Es que esto en qué sentido está viniendo. ¿Está viniendo desde allí? Sí, supongo. Pero es que por aquí no se ve nada. Voy a seguir por aquí. Punto de control. Vale, es por aquí. Por aquí porque nos han puesto un punto de control. Vale, mira, aquí tenemos una mano. No puedo hacer nada. ¿Los Sicilas estos que viven en el agua o qué? ¿En el agua o muy cerca de ella? Además, encaja un poco, ¿no? Con esas vestimentas azules que llevan. Vale, aquí están los Sicilas. Ese es un Ubam que está matando y el de atrás es un Wenya. Voy a esperar aquí, supongo. No se puede llamar al búho. Vale, había intentado llamar al búho a ver si podía hacer algo.
Pero yo creo que ahora mismo lo único que tengo que hacer es esperar, ¿eh? Y ahí tienen al Wenya. Al Wenya lo van a matar. Tengo que salir del agua para intentar salvarlo. ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a matar también? No, pues a este Wenya no lo va a matar, lo va a secuestrar. Líder de Caminantes del Sol. Vale, Caminantes del Sol es el nombre que le dan a los Izila. A nosotros lo vamos a llamar Izila porque si los tengo que llamar Caminantes del Sol, pues, bueno. Que no. Me voy a meter por aquí porque supongo que es por aquí, no hay otro camino. Oye, tío, tira. Le estoy dando para que vaya rápido, eh. No tiraba, tío. Vale. Hemos encontrado forma de llegar, vale. Hay que engancharse aquí. Y hay que entrar al campamento y Izila. Pues supongo que vamos a tener que liberar el campamento. Es lo que tiene más sentido. Ya tenemos aquí a nuestro tigre, así que sí, tiene toda la pinta de que vamos a tener que liberar el campamento. Vale, quizá debería sacar al búho, ¿no? Y echar un vistazo por aquí, ¿o qué? Sigue a los Wenya capturados. Ya, ya, pero tendré que matar a esta gente, ¿no? O con que vaya escondiendo me sirve. Es que no sé si con ir escondiendo me va a servir. Si liberas a los prisioneros, Wenya se unirán a la lucha. Ojo, eso es interesante, ¿eh? Quema el campamento y Izila. Vale, 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 vale. Es interesante, ¿eh? Baja con animal. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué está haciendo el tigre? Ah, que me han visto. Pero ¿cuándo me has visto? ¿Por qué te has dado la vuelta? Eso ha sido culpa del tigre, ¿eh? Ha sido culpa del tigre, claramente, tío. Vaya tela. Vaya tela con el tigre. Voy a ir mandando al tigre a que ataque. Y yo voy a intentar esconderme. Que no me vea, que no me vea. Vale. El tigre que mata a ese. Y yo voy a intentar meterme aquí en la prisión esta. Para intentar liberar a los Wenya. Y que me ayuden a matar a los Izila. Vale, vamos a intentar eso. Hola. Vale, hay uno por ahí. Desatar. Vale, vale, vale. Pero no empecéis a liarla, ¿eh? No, no. Vamos con la calma. El tigre ataque ahí. Vale, sí, sí van a liarla, ¿eh? Sí van a liarla. Vale, igual, que la lien. Mientras me ayuden. Vale. Muerto este. Bueno, ir matando a los Izila, tío. No, 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 no me calentéis. Voy a desatar a esta gente que me ayude. Vosotros han venido también a ayudarme. Sí, Takar, Takar, venga, vamos. Ah, se ha desatado solo, me parece perfecto. Vale. Y hay otro más. Vale, otro más que está aquí arriba. Otro más, otros dos. Vale, solo. Vale, pues venga, salte tú también y vente a echar una mano. Queda uno más, ¿no? Sí. Quédate aquí. Venga, tira para afuera. Vale, vamos al lío. Vamos a reventar Izilas. Me voy a sacar al búho porque no los veo. Hay que quemar el campamento, ¿vale? Ese es el objetivo. Aunque bueno, vamos a intentar matar a esta gente antes de que quemar nada. ¡Adiós! Hostia, se ha creado un Wenya en nuestra cara, ¿eh? Voy a matar a ese que está subiendo aquí. Y no sé cuántos quedan, no quedan muchos, ¿eh? ¿El tigre está liado con uno? Vale, lo ha matado. Vale, el tigre que está aquí, el de allí. Y aquí está el gordo. Vale. Este no sé por qué, me parece que es el... el que sale como posible especialista, ¿eh? Vale, 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 quieto, quieto, quieto y parado.
¿Tengo una bomba de aguijón? No, no tengo. Pero sí tengo bomba de locazadora. Vamos a tirarle una. Vamos a tirarle una y que flipe. Que flipa un poquito, que flipa un poquito. Venga, por listo. Y el tigre que vaya atacando por allí, que vienen unos cuantos. ¿Este es aliado? ¿Por qué aparece así como rojo? Vale, muertos. ¿Pero este quién es? Pero si este es de los nuestros, ¿no? ¿Por qué aparece como enemigo? Yo estoy flipando. ¿Por qué aparecen como enemigos mis aliados? Adiós. Aldeanos perdidos. Pero vamos a ver, si es que me estaban apareciendo como enemigos, ¿en qué quedamos? No, no, no. Tiene mucha caída esto, ¿no? No, es al contrario, no tiene apenas caída. Cosa que no tiene mucho sentido, pero bueno, vale, ha muerto. Eso es lo importante. Quema el campamento, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? ¿Que estos no dejan de venir o qué? Vale, parece que no dejan de venir, vale, parece que hay que quemar esto y ya está. Hay que quemar esto porque estos no dejan de venir. Vale, pues vamos a quemar esto. He visto por aquí antes que había fuego. Vamos a prender la flecha y vamos a empezar a quemar cosas. ¿Cosas como qué? ¿Eso se puede quemar? Sí, ¿no? Sí, parece que eso se puede quemar. ¿Qué más se puede quemar? Pues supongo que todas las zonas estas se pueden quemar, ¿no? Sí, veis que va aumentando la barrita esa. Vale, vamos a ir quemando todo lo que podamos, todo lo que veamos, así que se puede quemar. Aquí ahí seguramente también se puede quemar. Fuego, dadme más fuego. ¿Por aquí había fuego? Sí. Bueno, no. Aquí abajo hay fuego. Trae por acá el fuego. Y vamos a quemar más cosas. Vamos a quemar esa torre de ahí. Y yo creo que tampoco vamos a poder quemar mucho más, ¿eh? Ojo a esta gente. Vale. Vale, el tigre que se encargue de eso. Bien, vale. El fuego está ya casi entero. A ver. Eso está quemándose, eso está quemándose. Esa torre de allí diría que es la última, ¿eh? Vale, ya veis que siguen apareciendo, ¿eh? Yo aquí Puedo seguir matando oicilas el tiempo que quiera, parece. El objetivo es quemar el campamento, que es lo que vamos a conseguir en principio. Por aquí no hay materiales ni cosas, tío. Mira, aquí tenemos un saco. Carne... Sí, venga, voy a llevarme todo lo que pueda, tío. Todo lo que podamos robar, bueno, es... Abandona el campamento. Vale, pues me voy. Venga, hasta luego. Ahí os quedáis, cracks. Voy a ir por aquí. Vamos a ir por aquí. Aquí el tigre, evidentemente, pues... poco me va a seguir. Y en principio puedo salir por aquí arriba. Vale, bien. Pues ya está, pues hemos completado esta misión, parece. No sé si este será el final o tendremos que ir ahora por los huellas que quedan. Al final no sé si ha sobrevivido alguno. Uf, menudo aliado, ¿eh? Menuda aliada, ¿no? Nos han capturado. Adiós. ¿Dónde nos están tirando? Silahue, Yoxi, Wersi!
Toad, range away, Achtor! ¡Ojo! Porque me gustaría saber cómo voy a sobrevivir yo aquí. Vale, vale, apaga el fuego, apaga el fuego. A ver, tendré que encontrar una salida, ¿no? O algo. A ver, vamos a coger aire y nos vamos por abajo. Que parece que hay una salida. Lo que no sé, a ver, si yo puedo salir de aquí, ¿por qué no salen el resto de huellas? ¿No están viendo el resto de huellas que se podrían meter por el agua? Es lo que me extraña un poco, ¿sabes? Abandona el campamento. Otra vez que abandona el campamento. Pues a ver por dónde abandona. Supongo que tendré que meterme por el agua. O bueno, o por aquí. Bueno, sí, pero por aquí, pero por el agua otra vez. Vale, pues hay que abandonar el campamento de los Escila. Lo que no entiendo es eso. Si yo he podido escapar y no he muerto. Es que, ¿qué me estás diciendo? ¿Que el resto de huellas han muerto con la caída del fuego, simplemente? Porque si el resto de huellas han visto el agua. Oye, ¿por qué no se han metido en el agua? Es lo que me está fallando un poco aquí, ¿no? Aquí. Está habiendo algunas carencias en ese sentido. Vale, ojo, cuidado con ese. Vale, espérate, me tengo que ir por aquí. Pero por aquí hay una salida subterránea, sí. Pero por aquí es por donde he venido, es. Espérate, porque creo que por ahí es por donde he venido. Salidas. Supongo que por aquí por la derecha. Voy a ir metido en el agua por si acaso, pero. No he terminado de ver una salida clara, ¿eh? Yo creo que por el agua no salgo. A ver, sí, puedo ir por el agua por aquí adelante. Pero no sé si aquí hay salida. Parece que sí, ¿no? Parece que podemos salir por aquí. Si no, yo creo a la derecha por tierra podríamos haber salido también. Pero bueno, parece que... A ver, lo importante es salir y la salida está ahí. Ya está, en principio en cuanto salgamos de este marco amarillo habremos salido del campamento. Vale, pues ahí está, los huellas capturados, hemos visto el campamento y Zila, nos han amenazado, nos han tirado al fuego. He sobrevivido yo, el resto no, no me preguntéis por qué. Y ahora me va a mandar directamente a la aldea. ¿Veis? Esto es misión de historia, claramente. Evidentemente, no como las de los especialistas, que bueno, pues son misiones de historia, pero secundarias. Son secundarias, realmente. No son tan secundarias como otras que aparecen. Pero sí que no son completamente principales como es esta, por ejemplo. Más brastan, Shayu Guarsta. Shajan, Sushalhain, Sushajan. Sam Winja Huhinaja. Batari, Pasta, Sustugistar, Charda Hapuris. Batari, Winja Sidahisna Damshadaha, Udanasu. Sam Brasti. Battery Widam. Sadwis Widam. Sustugistar. Por Bijanha. Por Tanji. Sasam. Snardagua. Upaila Buha Guarpeti. Machi Battery. Madeta. Y Zila, furia de Batari, las ascuas de la guerra se encienden. Vale, parece que ahora entramos en conflicto con los Zila. Y en particular con Batari. Teníamos al jefe de los Udan, que era Ul. La jefa de los Zila es Batari. Y ahora tenemos un nuevo especialista, que es un Zila. Vale, es un Zila. Esto ya vimos que, bueno, lo hicimos con Da. Es un campamento. Bueno, un puesto, sí, un puesto, un campamento en el que nos tenemos que enfrentar a este jefe. Y bueno, si lo vencemos, pues se unirá a nosotros. Tenemos al fuerte del gritador. Bueno, esto es el fuerte del gritador de fuego. Es que claro, el fuerte digamos que es un puesto, pero más difícil, ¿vale? Pues tenemos ese fuerte.
del gritador de fuego. Captura este fortificio altamente protegido y enfréntate al comandante. Pues eso, hay que enfrentarse al comandante este. No sé qué nombre tiene. Debería aparecer por aquí por algún lado. Es Rosani, ¿vale? Teníamos a Da de los Odam y tenemos ahora a Rosani de los Ithila. Vale, pues es el siguiente objetivo, sinceramente. Es el siguiente objetivo, sin más. Aquí tenemos... ¿Este quién es? El Pensador Urki. Explora la cueva remota. ¿Quién es el Pensador Urki? No sé quién es, pero este tío... Es que no aparece por aquí en ninguna parte. Me parece como si fuese un especialista, pero no lo es. Bueno, tenemos al Pensador Urki. No sé si hacer su misión o qué. Y aquí tenemos a Tinsai. Vale, con Tinsai hay que hablar. Vamos a hablar con Tinsai a ver qué es lo siguiente que nos indica. Tinsai, que está por aquí. ¿Puedo crear algo? ¿Puedo mejorar algo? No. Bueno, tenemos habilidades, puntos de habilidad. Esto sí lo vamos a gastar. Vale, lo que quería poner era la salud extra, así que... Vamos a poner este punto de habilidad que es previo a ese de la salud extra. Que, a ver, voy a mirar lo que es, que no lo he mirado. A ver, usar armas al mover cuerpos. Cuando estés moviendo un cadáver, puedes apuntar y lanzar cualquier garrote o lanza. Vale, bueno. No es muy útil porque no soy yo mucho de mover cadáveres, la verdad. Pero bueno, si en algún momento hay que mover cadáveres, pues tenemos esa posibilidad de atacar. Vámonos a hablar con Tinsai, a ver qué nos indica, cuál es el siguiente paso que debemos dar. Personaje bastante importante, Tinsai, ¿eh? Bueno, nos va a mandar una nueva visión. Shulhan Purpana, Usa Pacha, Usa Pacha. Pues sí, vamos a tener una nueva visión. Esta vez de los Ithila, los Caminantes del Sol. Vale, misión de fuego. Muy bien. Encuentra el mayor miedo de los Ithila. Estos son Wenyas, ¿no? No, estos son Ithilas. Hay que encontrar el mayor miedo. ¿Qué era eso? No lo sé. Si escucháis como un avión que va a despegar, es mi play, ¿vale? Lo siento. No puedo hacer otra cosa. Vale. Llega hasta las piedras erguidas. Y si lo temen Krati, yo llevo Krati. ¿Qué es Krati? No sé qué es Krati, ¿eh? Fuego de Krati. ¿Qué es el Krati? Todos los Ithila temen al fuego de Krati. Manténle dos impulsos R2 para disparar una flecha de meteoro y desatar la furia del sol. Mata 5 enemigos para cargarle el fuego de Krati y ganar un poderoso disparo de 3 flechas para tu siguiente disparo. Después de disparar las 3 flechas, volverás a una flecha meteoro. ¿Qué? Mira lo que tira, ¿eh? Vale. Si me he enterado bien, hay que disparar 3 flechas. Y si aciertas 3 flechas, ¿no? Te da un disparo triple. Vale, ¿y yo qué voy a conseguir esto? ¿Y de dónde voy a sacar yo esto? Bueno, lo que pasa es que se mueve mucho y es difícil acertar 3 seguidas. Pero bueno, llevo 2 seguidas. Vale, en principio he dado 3 seguidas, ¿eh? Pues nada. Oye, yo voy a seguir, no voy a estar parándome aquí a matar a todos. Porque tampoco creo que ese sea el objetivo. El objetivo es este que estáis viendo aquí, ¿no? Que es llegar hasta las piedras erguidas. Así que yo voy a ir disparando un poco. Pero tampoco... Vale, mira, ahora tenemos disparo triple. Vale. El fuego de Krati este está aquí petándolo, ¿eh?
No, yo voy a seguir. Ah, vale, hay que destruirlo. Vale. Vamos a destruir las cuatro piedras. Vamos a montar esos allí. Yo voy a conseguir estas flechas, tío. Es que si consigo estas flechas va a ser un canteo, ¿no? Ah, vale, es que a esto tengo que volver a dispararles porque no se han destruido. Ahora sí. Vale, el fuego de Krati este es un canteo. Yo voy a conseguir esto. Molaría bastante, también te digo. Punto de control. Vale, seguimos, ¿no? Con la visión. Sí. Sí. Usa un disparo de flecha triple para romper la luna. ¿Qué dices? Vale, es que no me he enterado muy bien, tío. ¿Qué queda? Hay que acertar tres flechas seguidas, puede ser. O hay que darle a tres huellas. Vale, no sé si hay que darle a tres huellas. A tres sicilas. Con una sola flecha o qué. Vale, hay que usar otro disparo triple. Supongo que tendré que subir por aquí y disparar desde arriba. Hostia, me ha dado, ¿eh? Vale, seguimos teniendo de uno. ¿Veis? Le he dado dos seguidos ahora. Tendría que darle un tercero, ¿no? Vale, le he dado tres. No, esto no funciona así. Tiene que ser lo que he dicho, ¿eh? Que hay que darle a tres seguidos. Hay que darle a tres con una sola flecha o hay que darle a tres muy rápido. ¿Veis? Vale. Quieto. Tenemos el disparo triple. Vamos a meterle a la luna. Vale. Ahí está. No sé si habrá que volver a disparar, ¿eh? Es posible que sí. Sí, hay que meterle otro disparo. Vale, yo voy a ir tirando. Usa un disparo triple. Vale, tenemos disparo triple. ¿Veis? Ahora ha aparecido, pero no entiendo muy bien cuándo aparece el disparo triple, ¿eh? Tengo que informarme un poco más. Vale, yo creo que hay que seguir, ¿eh? Porque he visto una zona ahí como más cercana. Yo creo que hay que seguir, ¿eh? El recorrido. La entrada de Sicilia cargará tu arco. Sí. Bueno, igual es eso. Igual simplemente hay que ir matando Sicilia y se va a cargar el arco solo. Vale. Vale, fuera. Vale, hay que llegar hasta ahí claramente, para disparar ahora. Vale, tenemos disparo triple, vamos a ir para allá. No voy a matar más, evidentemente. Para gastar este disparo triple. Y ahora si acaso, pues empezaremos otra vez a disparar para cargarlo. Bueno, no he terminado de saber muy bien cómo se carga, pero Yo voy matando Sicilas y de vez en cuando pues me aparece el disparo triple y lo uso. Vale, ahora sí, ¿no? ¿Qué pasa? Que antes... Joder, antes yo creo que le he dado también, ¿eh? No me jodas. Vale, ya está. Destruimos la luna y ya... Y ya está. En principio ya está. Hemos destruido la luna y los Sicilas tienen que estar ya cagados. Tienen que estar cagadísimos con el fuego de Krati este. Vale, pues ahí está. Visión de fuego completado. ¿Y ahora qué? ¿Conseguimos este fuego de Krati o cómo funciona esto? Molaría, molaría, pero no sé cómo va a funcionar exactamente. Veámoslo. ¿Qué nos aporta el juego? ¿Qué nos dice el juego? Madre mía, Tinsai está ahí flipando. Como nosotros, ¿no? Pero Tinsai en principio no ha tomado nada, o al menos no lo hemos visto. Shansha, Sushalain, Spacham. Nay. Shansha Urusis. Shansha Salwas. Salwaya Sushalain, Twayakis. Prasqua Pashta. Krati. Krati. Krati.
Mash. Hasup near Pacham. Hakis. Hakis. Who? Bueno, bueno, dice que no va a ser el fin de los Sicilas, sino que va a ser el fin de todo. El fin de Oros. De la tierra de Oros. Bueno, veremos qué acaba pasando, pero bueno, interesante visión la que hemos tenido ahora. Y esto del fuego de Krati, a ver, ¿qué es esto? Si yo le meto... A ver, aquí es que no puedo prender... Aquí no puedo usar las armas. Vamos a salir de aquí de la aldea. Y voy a intentar prender el arco, a ver qué pasa. Pero no sé. No creo que vaya a pasar nada raro. ¿Aquí hay recursos de dónde? Aquí. Vale, trae para acá. Voy a pillar lo que pueda. Y realmente lo que no estoy usando mucho es el tema del escondite este de recompensas. Voy a meterme un momento y vamos a intentar ver si hay algo interesante que yo pueda coger de ahí. Pero en principio todo lo que... Me van dando ahí cosas cada día. Y se debería acumular, vaya. No se debería perder, ni mucho menos. La entrada a la cueva, por aquí. Bueno, entonces la cosa es esta. Y el tema este de las recompensas, ¿cómo está el tema? Mira, pues tenemos 61 de grasa animal, no sé qué de esto que es madera dura, tenemos pedernal, pellejo animal, todo esto está lleno. Menos los cuencos de arcilla, que no sé para qué sirve. Armas y herramientas, tenemos los fragmentos capala, que lo tenemos aquí de sobra. Y lo que a mí me interesa realmente son los recursos de la aldea, tío, pero de esto veis que hay realmente poco. Hay muy poco. Bueno, pues nada, pues... Aquí vamos a dejar este episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Sabéis que si es así, pues podéis dejar un like. Y bueno, a ver, vamos a... Antes de irnos, vamos a intentar mejorar algo. A ver si pudiésemos mejorar algo, que la verdad es que no lo sé. No sé si vamos a poder mejorar algo. Habilidades. Pues no podemos mejorar nada porque tenemos aquí... No tenemos para crear nada, tampoco tenemos para mejorar ninguna de las chozas, así que nada, pues nos quedamos así como estamos. Espero que os haya gustado ahora sí este episodio. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.